El cartel siguiente es implementación de un nuevo manual de prácticas de farmacología especial para farmacia y bioquímica diagnóstica. Adelante. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Sofía Lisbeth Muñoz Muñoz. A continuación, les presentaré el trabajo titulado como Implementación de un nuevo manual de prácticas de farmacología especial para farmacia y bioquímica diagnóstica. Me gustaría mencionar que este trabajo se realizó en el Laboratorio de Farmacología del Miocardio, con apoyo del proyecto PAPIME PE 205123, en colaboración con el licenciado en farmacia Eric Pérez García y bajo la asesoría del doctor Diego Lezama Martínez. En la actualidad, los fármacos se han vuelto parte de la vida cotidiana de las personas, ya que nos ayudan a tratar, curar o prevenir muchas patologías, destacando entre ellas las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, estimándose que, a causa de estas enfermedades, el 60% de la población mexicana tiene que consumir 4 o más medicamentos, y de acuerdo con el INEGI, en 2020, la compra de medicamentos representó el 4.2% de gasto total de las familias mexicanas. Por esta razón, el aprendizaje experimental de la asignatura en farmacología especial para los alumnos de las licenciaturas en farmacia y bioquímica diagnóstica debe ir dirigido hacia las necesidades actuales de la población en el uso de medicamentos. El objetivo del siguiente trabajo fue elaborar un manual de laboratorio de farmacología especial, a partir de una revisión bibliográfica sobre la incidencia actual de las enfermedades en México, para que los alumnos adquieran habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas útiles en la identificación de problemas farmacológicos actuales. Para poder cumplir con este objetivo, primero se llevó a cabo la revisión del antiguo manual de farmacología especial. Posteriormente, se realizó la propuesta de las nuevas prácticas con base en la estadística e incidencia de enfermedades en México, o la propuesta de modificaciones a dichas prácticas de acuerdo con las necesidades del alumno. Una vez discutidas y corregidas dichas propuestas, se llevó a cabo la edición del manual. Este nuevo manual de farmacología especial fue entregado a los alumnos de ambas licenciaturas, al comenzar el semestre académico, y al finalizar el semestre, se aplicó una encuesta sobre su opinión y evaluación del manual con ayuda de formularios Google Forms. Finalmente, los resultados obtenidos fueron analizados mediante la construcción de gráficas de pastel. El manual de laboratorio constó de 6 prácticas y cada práctica está conformada de introducción, objetivo general de la práctica, investigación previa, materiales, metodología, diagramas de flujo, tablas de resultados, análisis de resultados, guía de discusión de resultados, espacio para conclusiones y referencias sugeridas al alumno. Además, el manual también incluye 3 apartados de apoyo sobre bioestadística, proyectos de investigación y normas APAS. La encuesta aplicada a los alumnos fue dividida en 3 secciones fundamentales, comenzando por la evaluación de la estructura general del manual, seguida de la estructura general de cada práctica del laboratorio y finalizando con la sección de comentarios generales. Cada pregunta tuvo 5 posibles respuestas, siendo estas siempre, frecuentemente, a veces, casi nunca y nunca. De los resultados obtenidos, se seleccionaron 4 preguntas, las cuales fueron las siguientes. 1. ¿La organización de las partes de cada práctica del laboratorio facilitó su comprensión? Aquí se puede observar que el 50% de los alumnos contestó siempre, y el 42% frecuentemente, y solo el 8% de la población contestó que a veces. En la pregunta 2, ¿el orden de las prácticas de laboratorio presentadas en el manual correspondió con el orden de su realización? Aquí los alumnos contestaron el 89% siempre y el 11% frecuentemente. La pregunta 3 fue, ¿los alumnos en la sección discusión de resultados les sirvió como una guía para la realización del reporte de la práctica? Aquí los alumnos contestaron el 43% siempre, el 38% frecuentemente, el 17% a veces y el 2% casi nunca. Finalmente, la pregunta 4 fue, ¿el uso de este manual le fue de utilidad para la realización de las prácticas experimentales? Aquí, el 77% de los alumnos contestó siempre, el 21% frecuentemente y solo el 2% a veces. Por lo tanto, concluimos que la implementación de este manual fue de utilidad para la realización de las prácticas experimentales,
las cuales se presentaron en orden con respecto a su realización. En cuanto a la organización de cada práctica de manual, esta fue comprensible para los alumnos. Sin embargo, se debe considerar las modificaciones en la sección de discusión de resultados, ya que no siempre sirvió como guía para la realización del reporte de laboratorio. Muchas gracias. Queda tiempo para unas preguntas. Por favor, maestra Alejandra Sánchez Barrera, si nos hace favor. Sí, claro. Buenas tardes. Una duda es, ¿cuál fue el número de alumnos encuestados? Buenas tardes a todos. El número de alumnos encuestados en el, bueno, fueron encuestados en la licenciatura en bioquímica diagnóstica que llevaron la materia como optativa de farmacología especial, y ahí fueron 26 alumnos. Y los alumnos de la asignatura, bueno, de la licenciatura en farmacia, que tomaron la asignatura de farmacología especial, y ahí los alumnos fueron 40. Entonces, en total fueron un número de 56 alumnos. 66, ¿no? Sí, perdón. Ok. Otra pregunta. ¿Por qué consideran que deben modificar la discusión de sus resultados? Dentro de la pregunta, bueno, que se señalaba, pues los alumnos decían que no les fue de guía las preguntas que nosotros les poníamos para que ellos fueran armando su discusión de resultados. Y dentro de otra pregunta que eran como, ¿qué recomendarían? Ellos nos comentaron que esas guías no les iban de ayuda, ya que con eso ellos contestaban como pregunta y respuesta, cuando se les pedía que el análisis o de resultados fuera como incluir las respuestas, pero ya en como relacionando todas las respuestas. Entonces a ellos se les hizo difícil esa cuestión. Ok, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Adelante, maestra María Reyes Pichardo, por favor. Ok, sí, gracias. Bueno, yo nada más tengo una pregunta. Me gustaría que me comentaras, ¿hace cuántos semestres llevan implementando este nuevo manual para que ustedes puedan decirnos o puedan explicarnos el impacto que ha tenido este manual en los alumnos? El manual se desarrolló hace un año, justo para el semestre de hace un año, que fue el 23-1, y también el semestre pasado, y la encuesta se le realizó a los alumnos del semestre pasado, nada más. Y entonces, con estos resultados que ustedes obtuvieron de un semestre con la encuesta que ustedes realizaron, ¿creen que tenga un impacto importante en la implementación de este nuevo manual? Pues en realidad deberíamos habérselo hecho por lo menos a 3 semestres. Uh-huh. Sin embargo, pues fue como lo más reciente para seguir haciendo las modificaciones, y con esto pues tampoco alargar el tiempo de la realización de este manual, y pues semestre con semestre se vaya adecuando a las necesidades de los alumnos. Ok, gracias. Bien. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, maestra María Reyes. Nada más me resta agradecerle a las personas que se conectan cada año con el CONATEC, o a las que se conectaron también. Muchas gracias, muy amables. Gracias a los evaluadores, gracias a los ponentes. Y enseguida dejo la moderación a cargo de la doctora Gabriela Sánchez Hernández. Hasta luego. Buenas tardes a todos.